Hola fanáticos de Chivas, confirma Mikel Arriola el adiós del repechaje a partir del torneo Apertura 2023, ahora pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias. Malas noticias para el Club Guadalajara a partir del siguiente torneo Apertura 2023, ya que se informó que se buscará eliminar el repechaje para clasificar a la liguilla en el próximo campeonato mexicano, ya que esta iniciativa se pondrá sobre la mesa en mayo en la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano, donde es parte el propietario de los rojiblancos, Amaury Vergara. En conferencia de prensa donde se dieron a conocer varias modificaciones a la Liga MX se informó que la repesca ya no será parte del formato del fútbol nacional con la única intención de elevar el nivel que ha venido a menos en los últimos torneos ante la clasificación de 12 equipos a la postemporada, cuando la liguilla únicamente se juega con 8 clubes. Los dueños han escuchado a la afición y sin embargo tenemos que aprobar estas nuevas reglas en la Asamblea Extraordinaria del mes de mayo. Anunciamos primero, que se va el repechaje de la Liga MX, se va porque eleva la competencia, antes existía y hoy se elimina, apuntó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. A Guadalajara le afecta de manera directa que el sistema de competencia se modifique y será a partir del siguiente torneo Apertura 2023, ya que en el actual certamen no se pueden cambiar las reglas, según dio a conocer Arriola. A partir del 2019 los tapatíos han clasificado en 2 ocasiones a la fiesta grande por medio de la repesca. Desde el 2019 que Amaury Vergara asumió las riendas de Chivas, nunca ha accesado a la fiesta grande entre los mejores 8 equipos, es decir, con la abolición del repechaje la situación cambia de manera radical y el cuadro rojiblanco deberá redoblar esfuerzos si quiere luchar por el título. Y ustedes rojiblancos, ¿qué opinas de la decisión de Mikel Arriola? Deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.